¿Dónde están las sombras? Sí. ¿Siempre las sombras? No, también hay muchos otros lugares, pero donde hay sombras, casi siempre allá podremos encontrarla. Bueno, la historia del Codo es bien sencilla. Yo vaig anar a ver un amigo mío, un galerista, que tiene una sala de subastas. Només obrí la puerta, miro a la dreta y veig un tío que me está mirando. Digo, hostia, ¿qué es bo això, tu? Començo a treure la lupa, vaig mirant y no veía res, digo, está bien pintado y ya está. Y entonces, es allò que vas mirant y de cop y volta, ¡floca! Tomografía. En Ramon ens encarrega l'estudi del quadre y ens demana que mirem si en aquest quadre hi ha grafies que puguin pertanyer a la mà de Francisco de Goya. Yo no creo que las leyendas sean buenas, pero las leyendas están ahí. La tarea de los historiadores muchas veces consiste en deshacer leyendas. No solamente firmaba pintando, también firmaba arañando. Claro. Pero es soberbia, como pintura es soberbia. Arriba hay una G bestial, marcada así. Es un animal. Goya never really tells you what he is trying to say. He leaves you to interpret. Hasta el punto que durante la Guerra Civil Española, tanto los republicanos como los nacionales utilizaron a Goya. Desde el tiempo que llevo en el Prado, que ya es mucho, son casi 30 años, casi todos los días, puedo decir que casi todos los días ha llegado una obra atribuida a Goya, y haciendo un cálculo, pues serían como unas 8.000. Si se le acredita que efectivamente las grafías que al parecer existen en este cuadro son de Goya, ustedes pagarán los resultados. Una está debajo de la patilla, otra está en el ojo, dentro de la pupila y el iris. Everybody who works on Goya, their aim is clearly to get at the essential Goya. The essential Goya. Quanto misterio.